Bueno, en este contexto de coyuntura económica sorpresiva, difícil a raíz de lo que está aconteciendo con la divisa norteamericana, pero si fuera eso solo, digamos, estamos acostumbrados a los vaivenes del dólar y demás, sino que esto tiene consecuencias y se están viviendo sobre todo en lo que hace al consumo, en lo que hace a la comercialización de distintos bienes y servicios y en lo que hace a las consecuencias inflacionarias de justamente lo que tiene que ver con lo bancario y específicamente con quienes pueden tener consecuencias porque a raíz de inflación o de dólar puede haber justamente alguna consecuencia negativa en devolución o amortización de créditos. Venimos constantemente siguiendo el tema de los créditos UVA. No es de hoy, sino que de hace unos meses, ¿no?, que venimos dialogando con todo el sector, con muchos damnificados. Ayer hablábamos con Daniela Funes, una trabajadora de Santa Fe, se dedica a servicios de transporte, sacó un crédito para comprar su herramienta de trabajo, un remis, y le vino una suerte de, digamos, de remarque, pero, digamos, de la estratosfera, como los viajes que anunciaba Menem que iba a hacer en una hora y media a Japón. Y la semana pasada estuvimos hablando con José Luis Ramón, el exdiputado nacional, actual diputado provincial por Mendoza, sobre este tema de una demanda colectiva, y ahí tiene que ver con el interlocutor que te voy a presentar a continuación, una demanda colectiva para que 10 bancos tengan en cuenta la posibilidad de que se cotice la cuota de devolución del crédito UVA, tanto para hipotecario como para prendario, a, digamos, a porcentuales razonables, es decir, que se puedan pagar, que sean más cercanos a la Argentina que a Disneylandia. Por eso estamos en diálogo con el doctor Alejandro Pérez Azaña. Él es el abogado que firma la demanda que presentó José Luis Ramón ante tribunales federales, que, bueno, en primer lugar se presentó en Mendoza, después pasó a Córdoba por una cuestión de que parece que ahí tramitan las demandas colectivas en representación de muchos damnificados. Alejandro, Martín López Latra te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Martín, un gusto. Perdón, pero necesitaba poner en contexto la situación. Y bueno, contanos cómo va este tema, o si querés ponernos en auto, ya que hablamos de temas judiciales, de cómo fue la idea, ¿no?, de erradicar esta demanda. Y en realidad el tema, bueno, pues, si lo venís siguiendo, estamos hace varios años. O sea, claro. Es un tema que se generó el problema a poco de empezar a transitar la vida de estos préstamos, ¿no? Casi que desde 2017, no había terminado ni pasar un año que empezó a haber algunos problemas con cómo aumentaban las cuotas y todo lo demás. Recuerdo que fue casi el final del último gobierno y después, desde ese momento, todo este gobierno venimos transitando con lo mismo y no se termina de dar ninguna solución. Hubo algunos parches, especialmente durante la pandemia, pero la verdad que tampoco han sido parches ni bien pensados ni que resuelven el problema de fondo y a veces más preocupantemente, que es una de las cosas que nos llevó a decir no esperemos más una solución legal, porque de hecho el proyecto de ley, por lo menos el diputado Ramón ya había trabajado otro proyecto también muy similar a las líneas que seguía esta demanda, sí. Y hay otros proyectos de senadores, de algunos otros diputados, encarándolo de distintos lugares, pero digamos, propuesta legislativa había, pero no había el consenso para avanzar, y creo que todavía tampoco lo hay. Uh-huh. Y lo preocupante fue que los parches que se pusieron durante la pandemia se están terminando ahora de lo poco que les quedaba de vida útil. Sí. Especialmente pensamos en el tope del ingreso familiar, por ejemplo. Eso, claro, es algo que se agota, si no me equivoco, el mes que viene, cualquier tipo de obligación legal de los bancos de respetar eso. Con lo cual vamos a seguir con los préstamos como venían, con todos los problemas que todo el mundo conoce. Claro, claro. Así que estamos saliendo, digamos, del esquema pandemia, sí, para volver a una normalidad que va a afectar, no, mucho funciona, más a los damnificados. Sí, sí. Totalmente. Terrible. Sí, 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 porque además las condiciones no han modificado, que el problema en realidad que tiene este sistema, que es tal vez es uno de los motivos que más discusión ha generado en la esfera pública, porque hay gente que lo defiende, y yo creo que con buena, mala fe, hay de todo, como siempre en Argentina y en la vida. Pero el problema con el sistema no es el sistema en sí. Ese sistema en otro país puede llegar a funcionar. El problema es que ese sistema en Argentina es imposible que funcione. ¿Y por qué?
Porque tenemos una inflación promedio de los últimos 40 años del casi 40%. Claro. Ese es el promedio. Sí, 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 No es sí. la inflación de este año, el año anterior. Nosotros miramos la estadística de la inflación para atrás. Sí. Dijimos, bueno, ¿cuánto es un préstamo hipotecario de los más largos UVA? 30, 35 años. Mirás 30 años para atrás y el promedio te da casi 45% de inflación anual. Claro. Sí, sí, Ese sí. sistema puesto en este país es una falta de respeto. Salieron a venderle cosas a los consumidores que era imposible sostener. Claro. Porque además se sumó a eso, que era lo mínimo, digamos, la mínima diligencia que tendría que haber tenido un banco, era decirle a los consumidores, mirá que el promedio de inflación de los últimos 2 años era 45%, entonces yo te tengo que decir a vos que mirá que dentro de 30 años puede ser que hayas tenido 45% de inflación todos los años. En ese Aparte, esquema, los sí. pagos hubieran sido imposibles de hacer, que es lo que está pasando. Seguro, seguro. No, estaba justamente recordando la nota que le hicimos ayer a Daniela Funes, que es una dirigente, por ahí la conocés, que representa a algunos sujetos colectivos de damnificados, créditos UVA. Me contó de qué forma engañosa, ¿no? Justamente atraían los bancos a estos candidatos a contraer los créditos, diciéndole, no, se te va, a lo sumo se te va justamente a incrementar en algunas moneditas, pero no mucho más. Y había unas letras chicas terribles donde, bueno, la gente del derecho, tus colegas, debieron ser más requeridos, ¿no?, a la hora de leer esos contratos, porque la gente, viste cómo es la gente, te digo, me incluyo, a veces firmado con total confianza, de buena fe y demás, y después quedaste enganchadísimo, con una deuda que Sí, te mata. totalmente. No, no, tenés ambas cosas. Poder, digamos, si uno la mira desde el derecho del consumidor, infracciones hubo por todos lados. Especialmente por esto que te comentaba el damnificado. Sí, No claro. puede el banco informarte algo que no está atado a la realidad. Entonces, lo que pasó en ese momento fue que en vez de decir esto que te comentaba antes, de cuál es el promedio que en serio tuvo la Argentina para el pasado, como para poder proyectar, que es el único dato real que uno puede tener, Sí. en vez de hacer eso, se pusieron a hacer expectativas de inflación, que todos creo que recordamos lo que pasaba en el último gobierno con las expectativas de inflación, Sí. que eran la inflación va a bajar y te daban unos cuadros de inflación que bajaban y estaban buenísimos, y la realidad fue exactamente al revés. Eran obras de Y arte eso esos fue lo que cuadros. salieron a vender, Sí, claro, sí, pero de sí. hecho nosotros lo tenemos acreditado en la demanda, porque los relevamientos estos de expectativas de inflación que hace el Banco Central son básicamente de ir a preguntarle a los bancos qué es lo que piensan que va a ser la inflación a fin de año. Claro, Y todos claro. los bancos tiraban inflación baja, y todos los años de esos 2 años, de 2017, 2018, 2019, esas expectativas tuvieron que ajustarse para arriba. Y a los consumidores nunca les dijeron, mirá que la inflación es más. Siempre les dijeron, mirá que va a ser menos. En un sistema con inflación a la baja, estos préstamos sí funcionan. Claro. Aún así, porque nosotros nos sentamos y decimos, vamos a hacer los cálculos contables en serio, a ver en qué sistema esto hubiera podido funcionar. La única opción de que estos préstamos hubieran podido funcionar es que la inflación nunca hubiera superado el 10% y los salarios hubieran crecido un 45% por arriba de eso todos los años, de acá a Claro. 30 años al futuro. Sí, Y sí, aún sí. así te quedarían un montito para pagar, pero muy poquito. Claro. Eso era Suiza. Claro, Nunca claro. pasó. No había ningún dato que permitiera a un banco decirle de buena fe a alguien, este es el futuro que yo pronostico. Claro, totalmente. Sin embargo, salieron a hacer eso. Eso es un incumplimiento al deber de información constitucional. Es mentir a los consumidores para conseguir que contraten. Y el Seguro. problema es que en esta situación, además, es que no solo lo hicieron los bancos, que no puede decir, bueno, yo que me dedico específicamente a derecho consumidor, pues soy presidente de una asociación, no me sorprende que un banco salga a exagerar la realidad y a decir cualquier cosa para que alguien firme un contrato. El problema es que ahí no solo lo hicieron los bancos, también lo hizo el Estado activamente. El jefe de gabinete decía estas cosas en público, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central. Hubo Claro. una campaña sistemática del Estado de vender estos préstamos. Claro. Cuando cualquiera que lo pensaba, porque de hecho yo en ese momento asesoré a un montón de gente, le decía, por favor, no tomes un crédito UVA porque no es sostenible en Argentina esto. Sí. Ningún sistema de actualización de capital es sostenible en Argentina, hasta que no dejemos de tener inflación. Seguro. Y para poder decir que Argentina va a dejar de tener inflación, no sé, esperemos 10 años a que no tengamos y lo vemos, porque No, varía mucho la situación. claro, estaba pensando en la publicidad engañosa y este tema de lo que eran los fines de la década del 90, que con la convertibilidad venían muchos bancos poderosos y te vendían una imagen fortalecida diciendo, no, tenemos todo el apoyo de nuestras casas matrices y demás. Y a la hora de los bifes, se fueron muy...
por el foro, porque vino el 2001 y pidieron la toalla y no hubo ni un centavo de dólar de las casas matrices. Eso es publicidad engañosa de acá a Marte, ¿no? Totalmente. Claro. Sí, totalmente. Y es lo que pasó en el caso. Por Claro. eso, uno de los factores que tiene nuestra demanda, que incluye al Banco Central y que incluyó el proyecto de ley del diputado Ramón, es, bueno, si vamos a pedirle fuerza a los consumidores de que este sistema siga mejor con las modificaciones que tenga que tener, pero con algún sistema de actualización de capital, que fue en última instancia lo que los consumidores aceptaron, en muy malas condiciones y habrá que mejorarlas. Y le vamos a pedir un esfuerzo a los bancos, el Estado también tiene que hacer un esfuerzo, porque acá el Estado no es que no tenía nada que ver con el tema y a un banco se le ocurrió hacer esto. Hubo una serie de acciones que tomó el Estado tendientes a que la gente contratara esto. De hecho, el Banco Central, por ejemplo, generó el sistema UVA antes de que existiera la ley del senador Cobos, no sé si lo recuerdan, la ley del senador Cobos, que era la ley UBI, con I. Sí. Decía un par de cosas un poco mejores, tenía un índice que es un poco mejor, no es increíblemente mejor, y igual tampoco hubiera funcionado, ¿eh? Hay que tenerlo presente. Pero era otra cosa. Y el Banco Central agarró la ley y dijo, ah, qué lindo, y nunca se comercializó un solo préstamo UBI en Argentina, porque al Banco Central no le interesó. El Banco Central quería la UBA porque es mejor para los bancos, porque se actualiza por inflación. Claro. Entonces, dejó al costado la ley, nunca la reglamentó, nadie le dio bolilla, los bancos no lo comercializaron. Información pública esta, no es Sí, que lo sí, estoy sí, diciendo sí, sí, yo, se sí. lo consultamos al jefe de gabinete y jamás se comercializó en Argentina un préstamo UBI. O sea, fue una ley que el Congreso aprobó al PP. Claro, No sirvió está. para nada. El Está. Banco Central hizo lo que quiso con los bancos. Está claro. Y el gobierno nacional salía a promocionarlo esto como la solución, porque tampoco, digamos, a ver, cuando uno piensa en el mercado, piensa opciones que el consumidor toma una decisión supuestamente informada, la mejor decisión que pueda. Eso es una utopía. En la realidad, en Argentina, en ese momento había cero acceso al crédito hipotecario. Hace muchos años había cero acceso al crédito hipotecario, gastos, salvo Salvo los procrear, ¿no? Procrear anteriores que Sí. funcionaban muy bien y que no eran con actualización de capital. Y el Claro. Estado Nacional incentivó un solo sistema de préstamo con actualización de capital, que era este. Entonces, la opción del consumidor, ¿cuál era? O agarraba un préstamo UVA para comprar mi casa o nunca me compraba mi casa. Eso no es una opción muy real. No, no es una opción, Está no. forzando a la gente a que tome esa opción, Claro. o que no tenga casa y alquile, que tampoco es la panacea. Lo estamos Seguro. viendo hoy en día. Ni con una ley para proteger a los inquilinos podemos defenderlos bien y tienen una situación razonable. O Alejandro, sea, perdón, ¿cómo marcha la demanda? Sé que estás demandando a 10 bancos, entre ellos al Banco Central, bancos del Estado como Nación, Provincia de Buenos Aires, Credicop. Bueno, no quiero ser injusto, porque me olvido de algunos, pero no importa. y todo lo de arriba, de hecho quedó el 95 casi por ciento de todos los préstamos, por lo menos hipotecarios, que el del Banco ¿Y Central se dignó a otorgar. a cuántos damnificados estás representando con Y esa el demanda? 95% del total nacional. Ah, sí, ah, bueno. Sí. Lo que el banco no nos dio información fue de los préstamos personales y de los prendarios, porque dijo que directamente no la tenían. Ah, Yo está lo bien. dudo, pero bueno, no se dignaron a contestarlo. Están representados también, el número exacto. O sea que si Pero prospera esta después, del demanda, resto de los... si prospera. Sí, resuelve el problema realmente. Por eso, a ver, por eso es una cantidad de bancos, no es que la elegimos al azar, sino que llegamos hasta cierto punto, porque después había bancos que tenían el 0,05% de los préstamos, no cambiaba nada. Claro. Pero con esto llegamos hasta el 95%, que es la mayoría. La demanda ingresó y el juez federal de Mendoza le dio mucho miedo directamente y la mandó a Córdoba, que es donde tramita otra demanda que ya estaba inscripta, que no se estaba moviendo, que es solo para el Banco Nación y solo los préstamos hipotecarios, muy específico. Con una solución que busca que es distinta a la Pero la nuestra, pero demanda bueno. tuya se anexó a esa causa. No, todavía no, de hecho, porque ya sabemos, porque hablamos con el juzgado, que el juzgado de Córdoba no la va a aceptar tampoco, porque no corresponde acumularla, porque es lo que nosotros dijimos desde el primer momento. Son situaciones distintas, los planteos son distintos y los demandados son distintos, es bastante distinta la demanda. Así que probablemente ahora tenga que resolverlo la Corte de la Nación, porque es un problema Ah, que quedó de competencia pero entre los dos. presentaste un recurso ante la Corte de Nación. Sí, lo tiene que mandar directo al juzgado, estamos esperando que lo haga en estos días, Ah, bueno, para ver cuál de los prevenir, porque algunos tienen que intervenir. tenernos al Así que va a ser tanto. la primera oportunidad.
Tenernos al tanto de todo esto. Y bueno, para sintetizar lo que se pide en la causa, por lo que leí y lo que nos dijo Ramón, lo que nos decís vos, es el tema de que se ajuste por coeficiente de variación salarial y no por el CER famoso, ese que tiene en cuenta mucho más arriba la inflación, que no afecta más del 30% del ingreso salarial y o familiar. Y alguna otra cuestión que se me está escapando, porque es una demanda Y que realmente tenga un bastante límite, interesante. sí, que tenga un límite en el tiempo, que es otra cosa que a nosotros nos preocupa, porque muchas veces los planteos que se hacen son, bueno, pongámosle un tope a cuánto paga la familia por mes. Y eso está bien, porque uno tiene que poder vivir y llegar a fin de mes y no solo pagar la cuota, ¿no? Que es muchas veces la mentira que se escucha en los medios de hay baja morosidad. Y hay baja morosidad porque la gente no quiere que la rematen la casa. Pero no quiere decir que esté siendo una situación justa o que los bancos no estén lucrando de más. El problema es que a veces atrás de esta solución, como atrás de todo esto hay una ecuación económica, digamos, el número tiene que cerrar de alguna manera, lo que se está no diciendo es que estamos estirando la vida del préstamo para después. Y puede pasar, porque de hecho ha pasado a nivel internacional, que terminemos en una solución de que, bueno, los préstamos UVA no se terminan de pagar nunca. Porque, por ejemplo, en España, cuando hubo crisis de los préstamos hipotecarios, se empezaron a estirar un préstamo hipotecario a pagar a 130 años. Eso no es una solución razonable, porque el consumidor queda esclavizado y sus hijos también. O sea, es una locura. Hay que dar una resolución que además no solo cambie el índice, sino que cambie el índice desde el día 1 hasta ahora también. Porque a veces se plantea, cambiamos el índice para adelante o ponemos un seguro que solo lo pagan los consumidores. Digamos, hay varias cosas que hay que tener en cuenta con esto. Pero ponerle un tope en el tiempo, que no quiere decir que sea el tope original de préstamo, puede ser más, y es lógico porque estamos cambiando la ecuación. Pero tiene que haber un fin a cuando se termina de pagar. Y Seguro. lo otro que pedimos, que es muy importante, es una medida cautelar, que en cuanto la corte resuelva qué juzgado va a ser competente, la van a tener que resolver. Y la medida cautelar es justamente lo que te comentaba. Seguro. Este límite del 30% que fijó el Estado Nacional cuando en medio de la pandemia, por suerte, y porque nosotros también lo sentimos, porque fue una de las cosas que discutió el diputado Ramón cuando hubo las reuniones con los bloques del Congreso y el presidente en medio de la pandemia. Ojo con los préstamos UVA, ojo con estas cosas, porque ¿cómo hacemos con la gente que está encerrada en su casa, perdiendo ingresos y encima tiene un préstamo? Esto se cae ahora, entonces la medida cautelar es, pongan ya mismo un límite del 30%. Dentro de 2 meses empiezan a llegar cuotas, no la abultada que ya estaban, sino muchísimo más, porque hay que actualizar toda la inflación del tiempo que pasó, que estuvimos congelados. Seguro. Es un problemón. Seguro. Bueno, Alejandro Pérez Azaña, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre este tema y tenernos al tanto entonces de lo que se vaya No, gracias a vos. resolviendo, ¿eh? Bueno.